Adriana, has bajado ya de la nube, ¿no? Porque llevas como una temporada, ¿no? Primero ganar esa Copa del Mundo, llegar a Madrid, un pasillo de la selección absoluta, la bienvenida del presidente del gobierno, saque de honor del Mirandés. En Anoeta. Ahora, en Anoeta, ahora aquí homenaje, ¿qué tal? Bueno, la verdad que están siendo semanas de muchas emociones, no es para menos yo creo, pero la verdad que todavía yo me echo a dormir a las noches y digo, joder, que hemos quedado campeonas del mundo, ¿sabes? Es todavía una sensación que probablemente no se pueda describir y ahora mismo no seamos ni lo poco conscientes que vamos a ser cuando pasen 2 o 3 años. Entonces, bueno, la verdad que aquí están siendo todavía muchas emociones, pero llevándolas muy bien. ¿Qué has sentido hoy, Adriana? Cuando has salido a ese balcón y has visto a gran parte de Gran Madrid. Jo, pues mucha emoción, lo comentaba antes, que al final estamos preparadas para jugar partidos de todo tipo, pero tanto como un homenaje en tu ciudad con tu gente, ver a todo a la Plaza de España prácticamente llena con todos los conocidos, pues nada, es algo súper súper emocionante y ha sido súper especial, que seguro que se me quedará para toda la vida grabado. Después de esa retirada, ¿no?, en la previa a la semifinal, ¿no?, con mucho dolor y mucha pena, ¿no?, por no poder defender como primera portera la portería de España, me imagino que al final la recompensa se te olvidó en ese momento, ¿no?, y dijiste, bueno, no he estado allí, pero lo hemos superado. No, desde luego, al final cuando te tocan esas situaciones de que una lesión te impide pues el estar presente jugando, tienes que apoyar y tienes que sumar tú desde fuera, pero bueno, al final yo lo que llevo diciendo es que me siento una afortunada de poder haber estado ahí, de vivirlo y de sentirme una más como con el equipo. Has lanzado, Adriana, un mensaje a todas las niñas, ¿no?, que se pueden ver reflejadas en ti para luchar por esos estereotipos. Es importante también en el deporte. Sí, desde luego, al final, bueno, yo creo que Miranda es una ciudad con suficientes habitantes como para tener un equipo femenino en el que todas estas niñas pues puedan tener la oportunidad de jugar aquí y no tener que ir lejos. Yo, por suerte, pues mi familia pudo hacer el esfuerzo de salir fuera, pero hay muchas familias que igual no pueden hacerlo y el tener un club aquí pues nos ayudaría mucho y sobre todo pues eso, que si ellas son felices y disfrutan jugándolo, ¿por qué no lo van a hacer? ¿Cómo te sientes después de la lesión? ¿Estás recuperada? ¿Qué perspectiva tienes para esta temporada después de haber ganado un campeonato del mundo? Bueno, yo creo que estoy bien, ya estoy entrenando y hemos empezado la Liga esta semana. Ahora tenemos Champions, va a ser un año complicado, va a ser un año muy largo. Entonces, bueno, yo creo que a medida que pase la temporada tendré minutos y pues eso, hacer lo máximo, lo mejor de mí y pues sobre todo a seguir entrenando y día a día pues a seguir formándome, que todavía pues soy muy joven. Y haciendo patria, porque lo de la bandera de Miranda, bueno, no sé, metiste a todos en el bolsillo. Sí, bueno, desde luego yo les dije a mis padres, no sé si ganaremos, pero la bandera hay que meterla siempre por si acaso y pues mira, de no meterla pues no hubiese pasado yo creo que todo esto, así que nada, yo súper orgullosa de llevar a mi ciudad, pues es lo que decimos, mirandeses se siente y mirandeses así de orgullosa soy.